Ya soy Angélica Vidente. Ahorita estamos trabajando. Tuvimos la noche, tuvimos que hacer un break para aventarnos otro ritual entre meses. Y ahorita estamos en la continuación del ritual que hice anoche, que es lo que le estaba explicando de los rituales, de cómo se abren los portales, de cómo se abre el portal para que la brujería trabaje, ¿verdad? En lo que tengo aquí, estamos haciendo una estancadera. La estancadera que estamos haciendo nosotros, la estamos utilizando con los pies de un caballo. Ok, vamos a ponerle para que la gente se estanque. Estamos trabajando a un montón de personas que se tienen que estancar porque estancaron a una familia. Bastantes. Entonces, lo que estamos haciendo ahorita estamos estancándolos, tenemos las veladoras de separación para que todos se separen entre ellos. Okay. Tenemos las veladoras negras porque estamos haciendo magia negra. Ahorita todo lo que estamos haciendo nosotros tiene sangre, ¿verdad? Vamos a seguir trabajando los pies de las personas. Y vamos a quemar en los pies las fotografías de esa gente. Ok, eso sigue siendo el pie del caballo. Ok, cuando trabajamos, estamos aquí en nuestro circulito todo el tiempo. Ok, ya lo estamos curando. Aquí estoy trabajando a unas personas. Allá estoy ya trabajando la leña que vamos a utilizar para el otro trabajo. Lo que vamos a quemar aquí van a ser las veladoras. Tiene que quemarse completamente con la sangre, con las fotos, con los nombres, con las fechas, con todo lo que deba de quemarse. Y estamos utilizando la sangre y vamos a utilizar el pie de caballo porque estamos haciendo la estancadera. No queremos que salgan adelante, ¿ok? Si es un trabajo oscuro, eso es un trabajo negro. Estamos utilizando un caballo, pues, que fue de verdad, porque ya, ahorita ya no es de verdad. ¿Ok? Lo utilizamos por medio del ritual para hacer la salvación de una familia. Entonces vamos a seguir trabajando. Voy a enseñar varios trabajos, como los trabajo. Todos los trabajos que yo hago son 100% verídicos. Ok, sí trabajo como de otra, digo que trabajo. Las cosas sí pasan. Yo tengo, siempre que voy a hacer algún trabajo, grabo, trato de grabar videos si me deja la persona, ¿verdad? Los que vienen para acá pueden venir al rancho a trabajar junto conmigo. Si es lo que quieren, no los ocupo, ¿verdad? Porque pues ni saben, pero como quiera, es muy bueno que miren para que ustedes se den cuenta de lo que se está trabajando. No es únicamente comprar una vela y prenderla, porque no es cierto, ¿ok? Estamos abriendo un portal, el portal que abrimos nosotros es a través de la velación, a través de la lumbre. Una vez que abramos todos estos portales, al igual cuando terminemos de hacer el ritual, tenemos que cerrarlo, ok, se va a cerrar, se va a hacer un cierre, pero el trabajo se sigue en las misas negras, ok, las misas negras son para seguir trabajando a la gente que estamos chingando. Entonces ya tenemos en nuestra cazuelita nosotros sangre del animal, que en este caso fue un caballo, tenemos la sangre del animal guardada para seguir bañando nuestras veladoras, ok, porque si no hay sangre, entonces, ¿cuál es el ofrecimiento? O sea, ¿estás pidiéndole algo? ¿A cambio de qué? Tienes que decir, a cambio de esto te voy a dar tal cosa. Yo no creo mucho en eso de que póngale tequila, póngale cigarros, porque al último se los fuma la gente, se lo toma la gente. Y para ser sincera, eso nomás estamos haciendo viciosos a los brujos. Entonces, yo lo que doy es el animal y se va completo, ¿verdad? Yo no me quedo nada, ni me gusta la carne. Y así es como se va el animal completo. Se utilizan las patas para trabajar, ya sea para hacer un amarre, el pene para tumbarle el pene a una persona, las tripas, me le metimos una fotografía en el culo. Ok, sí hicimos un trabajo en el culo, le metimos una fotografía. Para aprovechar por tanta cagadora que hicieron. Entonces ahí metimos una supuesta bruja que está después amenazando a gente. Entonces
No hagan esas cosas. Si ustedes los amenazan a alguien porque no están pagando X cosas, eso no es ser un brujo, ¿eh? La brujería se sala cuando la gente no quiere pagar con gusto y cuando usted está chingue, chingue, chingue cobrando. ¿Por qué? Porque cuando se hace un trabajo debe de hacerse con mutuo acuerdo, un acuerdo bien. Si no, los trabajos se salan tanto para el brujo como para la persona que le está haciendo usted el trabajo. Yo le digo a la gente, hay situaciones en que se es comprensible que no puedan pagar, porque ni modo que dejen de comer, que dejen de pagar su renta. Y esas son cosas que nosotros debemos de entender, ¿verdad? ¿Cómo va usted a tragar bonito mientras ellos no tienen para tragar y después amenazarlos con que si no van a enseñar las fotos? Eso es falta de ética. Eso es falta de ética y son pendejadas que nunca se deben de hacer, ¿ok? Y es un crimen amenazar a la gente. Eso es un crimen. Porque aquí haga de cuenta que está siendo extorsionado. No hay, bueno, por lo menos en Estados Unidos, no hay obligación, contrato que diga que usted debe seguir pagando. Si usted siente que no le está gustando el trabajo, que no lo quiere, entonces usted puede dejar de pagar. Que porque van a venir y te van a atacar y que no sé qué, esas son chingaderas. Porque, ¿cómo? Porque, ¿para qué la van a atacar? Para empezar, el brujo que está diciendo que la va a atacar a usted, ¿por qué no hace que mejor le pague? A ver, ¿por qué asustarla si son brujos? No deben de asustar a la gente. Yo tengo mucha gente que me llama llorando. Pero Angélica, que me dijeron que van a hacer, que ocupo mandar dinero para cerrar portal. Un portal se cierra cuando no continúa en el trabajo, cuando el trabajo está en mal término, cuando el trabajo se está salando, ahí se cierra el portal. ¿Por qué? Porque debe de haber una continuación. Lo vamos a poner así. Ok, tengo mis velas. Entonces vamos a empezar. Empezamos día lunes el trabajo. Ok, vamos a empezar. Bueno, ¿cómo ahora? Que empezamos en, ¿qué será? ¿Sábado? Ya ni sé en qué día vivo. Sábado, bueno, sábado. Ok, so empezamos sábado, tenemos la vela prendida. Ok, sábado. Una veladora mística dura aproximadamente de 3 a 7 días, depende de qué tan grande esté la mecha. Ok, cuando se empieza un trabajo, perdón, está lleno, todo lleno de sangre. Cuando se empieza un trabajo, vale madre, que la pinche vela de otra no se haya acabado. Cada tercer día la tenemos que cambiar. ¿Por qué? Porque este de aquí es mi fuente de energía que estoy utilizando para abrir un portal, ¿ok? So, si usted ve que le están mandando que un día sí le ponen velas y le hago ahí, mándame porque te voy a poner otra vela. No hay portal abierto, es brujería que no va a jalar. No puede apagarse una mecha porque la energía de este trabajo, oiga bien, este es un trabajo aquí, porque estamos utilizando las vías para estancar a una persona. Toda la energía que está aquí, que está manifestada aquí, en la preparación que le hicimos al caballo previamente, en las oraciones que se dijeron, lo que hicimos, el bautizo, todo lo que está aquí, el caballo ya sabía lo que iba a pasar, ¿ok? Porque fue preparado previamente para que no sufriera y todo eso, ¿ok? Pues estamos utilizando los pies. Este trabajo carga una energía. La carga acá. Ok, yo prendo de varias velas a la vez. Estas todavía me faltan prenderlas porque son varios trabajos que estamos haciendo. Son un chingo de trabajos los que hay aquí. Ok, pero esta tiene que tener antes de los 3 días otra prendida. No debo de permitir que mi fuente de energía se apague. Porque si se apaga la vela, la continuación del trabajo queda anulado. Ok, ¿por qué? Porque pagó su fuente de energía. No hay portal abierto. Usted, el portal del trabajo que está aquí, que debió de haber continuado, usted lo apagó al momento que no siguió su curación. Por eso le digo a la gente, a mí no me afecta que no mande dinero. Si no quiere la vela, no importa. Ok, no importa que no quiere la vela. A mí no me importa, porque si cierra el portal, usted tiene que volver a empezar. La mejor manera que pueden ayudar a un brujo, cuando paga el trabajo que se hace acá, se pone la vela. Usted puede poner velas en su casa porque tiene que mantener la energía fluyendo. Porque es un portal abierto, ¿ok?
Porque se me apaga el portal y como chingados es va a jalar un trabajo. Es como que usted quiere que un carro funcione y no tiene aceite y no tiene líquido la transmisión y no tiene nada de lo que es debido. No va a jalar. Necesitas un motor, que viene siendo la brujería, es una fuente de energía. Pues la fuente de energía la vamos haciendo nosotros a través de la velación. ¿Por qué? Porque estamos con las fotografías de la gente, que están acá, estamos trabajando. Lo estamos chingando, lo tenemos boca de cabezas para arriba, de las patas para arriba, perdón. Y estamos, los tenemos con la sangre, con lo que queremos que suceda, con los nombres, con todo lo que tienen que venir en nuestras veladoras. Lo estamos chingando acá. Este es lo que estamos pagando por el trabajo. Este es el trabajo. Y acá está. Ok, portal abierto. Si usted no mira un trabajo, porque le manden una fotografía nomás de 3-4 velas que ni sus pinches fotos tiene, o son fotos que están nomás por arriba, unas fotos trabajadas, miren, ni se miran porque son fotos viejas, están todas manchadas de que las hemos utilizado muchas veces. No se mira la gente ya, porque son fotos que están trabajadas, ¿ok? So, cuando estamos trabajando con las fotografías, pues se nota, ¿ok? So, vuelvo a repetir, la gente que está siendo amenazada por los brujos, siempre digo, ¿ok? Pues si es brujo, que le pague. O sea, le va a poner un págame pronto. Hay que embrujarnos también nosotros mismos para poder hacer dinero, hacer rituales y todo eso, si no algo está fallando, ¿ok? El vender simplemente las veladoras no quiere decir que sea un trabajo. Una veladora es una velación. ¿Una velación a qué? A un trabajo elaborado. Un trabajo elaborado. Ya sea un vudú, ya sea lo que están utilizando. Yo me gusta utilizar siempre todo 100% original, magia antigua. Si vamos a hacer un trabajo de arrastrada, tengo que tener una serpiente, ¿ok? Si tengo que hacer un trabajo para alentar un trabajo para que no se dé, entonces al igual me traigo una tortuguita. O sea, yo consigo lo que debemos utilizar. O sea, no me voy con el eso porque luego hacen sus mercancías y la gente quiere vender. Que todos queremos vender. Mira, bien cómodo, yo también ya saqué mi línea de veladoras y de aceites y cuanta pinche madre, ¿verdad? Pero en realidad eso nomás sirve para las velaciones, para las misas que se hacen, para conseguir lo que queremos. ¿Cómo se hace una misa? ¿Ok? Es bien importante cuando usted está haciendo su elaboración, si se fijan en el ritual que tuve anoche, van a escuchar música. ¿Ok? La música, como estamos haciendo curación y brujería, ¿ok? Es música en otras lenguas, con oraciones y rezos, ¿ok? So, cuando usted está haciendo, me vale madre lo que sea, amor, puede ser, aparte de amor, algo para el trabajo, X cosa, usted debe de motivar, de dar la energía para que me pueda abrir el portal. So, usted puede ponerle música a su trabajo para que usted agarre la energía de lo que está pidiendo. Si va a ser un ven a mí, si va a ser un algo amarre de amor, algo bonito de que mi amor, vas a regresar y te voy a querer mucho, algo para que usted lo sienta, usted sienta en su cuerpo otra vez ese amor, eso es una energía, lo que usted quiere transmitir a su velación, ¿ok? A su velación. So, cuando hacemos las misas, tenemos que tener nosotros nuestras canciones, si es para el amor, si es algo bonito y todo, para que cuando pongamos las velaciones, que estén las velaciones, la fuente de energía, el amarre aquí, el corazón, o lo que sea su chingada madre que quieran poner ahí, ok, con lo que vayan a trabajar. Yo trabajo con el corazón del animal, o trabajo con los vudús, ok. Eso, si es un vudú, el vudú va a estar aquí, las velaciones van a estar aquí. So, el trabajo está aquí, la música está corriendo, las velas están prendidas, entonces va la fuente de energía transmitiendo con las fotografías, las velaciones y todo. Eso viene siendo una misa roja. Si vamos a hacer lo mismo con la misa negra, ok, viene siendo lo mismo, ok.
Usted puede poner su música, puede poner todo lo que quiera. Nosotros tenemos chingo de coraje porque ya he trabajado esta pinche gente, ya tengo rato trabajándolas y me urgía demasiado hacer este ritual que por fin lo estamos haciendo. Ok, eso es esto es como mi final. Pero le puede usted poner igual música, ok, música con rezos, anticristianos, lo que sea su chingada madre que le quiera poner, pero me tiene que abrir el portal. Y tiene que saber cómo cerrar el portal, porque la gente que trabaja esto, después sola se sala si no sabe cómo hacerlo. Porque toda esta maldad se la llevan para su casa. Soy yo, a mí me dicen, Angélica, pero ya me robaron 1,000, 2,000, lo que le hayan robado. Qué bueno, van a agarrar su merecido si se lo robaron. Qué bueno que se lo robaron. ¿Ok? Porque sabe que ellos solo se están salando, porque se están metiendo en algo que es bien difícil de controlar. Nosotros nos tardamos porque tuvimos que hacer otro ritual entre medio, ¿ok? Pero regresamos a este porque la energía en la noche se puso bien fea, estaba demasiado frío, ¿ok? Y también tengo que cuidar a la persona que está haciendo el ritual, ¿verdad? Entonces nos regresamos desde que estaba como en la madrugada, a seguir con la leña. Tenemos todo bien elaborado, tenemos las lumbres acá, tenemos las lumbres para allá, está todo esto rodeado de incienso, del humo. Estamos en nuestro círculo, nunca tenemos que dejar de preparar lo que tenemos nosotros aquí, ok. Entonces ya les expliqué cómo es básicamente el trabajo de la estancadera que estamos haciendo con unos pies de verdad. Vamos a poner un tatequito para que no avancen. Ok, después vamos a hacer varios trabajos más, aprovechando el animal, el espíritu, para poder elaborar y hacer un buen trabajo, un trabajo pronto, porque un ritual trabaja muy pronto. Ok, cuando utilizamos la magia de verdad, los trabajos salen de volada, pero hay que utilizar lo que es y hay que hacer las cosas bien hechas. Los dejo pues porque ya me entretuve aquí mucho. Un saludo, soy Angélica Vidente.